El alcalde de la ciudad, José María Román, ha presidido el acto de reconocimiento al trabajador municipal jubilado Francisco Vélez Canzobre. Un acto en el que también han estado presentes las tenientes de alcalde, Ana González, Cándida Verdier y María Ángeles Martínez Rico, así como familiares y compañeros de trabajo. José María Román ha destacado que imponer una insignia a un trabajador municipal es una buena costumbre, en la medida de que se trata de reconocer los servicios prestados. Además, dice que esta sala de alcaldía está llena de muchas personas, familiares, amigos y compañeros de trabajo que tienen que ver con un reconocimiento expreso, real y cariñoso a la persona de Paco. La jubilación de Paco, que dice que empieza aquí en el 86, hasta hace muy poquito, o sea, más de 35 años, ¿no, Paco? Es una jubilación sobrevenida, pero que durante ese dilatado periodo de trabajo ha sido no el ingeniero municipal, sino el hombre de los fuegos, el hombre de cuando había una demolición, de cuando había que llamar porque había un peligro de inundación, que el río viene, que tenemos que hacer, que hay un posible, una casa que este sábado por la noche ha llovido y hay riesgo. Dice la disponibilidad de Paco y del compromiso con Chiclana ha sido total durante todos los días del año, durante todos los años. Eso no es normal ni es habitual, tiene que ver con el carácter y la profesionalidad. El carácter de Paco forma parte de Paco y forma parte de todo el cuerpo de compromiso, de tal manera que si aquello de la broma de decir ingeniero tres veces de camino, canal y puerto, yo creo que no, yo creo que va mucho más allá del trabajador que ha sido ingeniero de esta casa o jefe de servicio del área de esta casa, no, ha tenido que ver con una forma de entender la función pública y el servicio de una ciudad, pues que a mí me enorgullece el que tengamos personas y hayamos tenido personas con la entrega suya y con la valía. Por su parte, Francisco Vélez Canzobre ha agradecido al alcalde esta insignia, que es un reconocimiento a toda una vida en este ayuntamiento. Recordaba que entró a trabajar en un pueblo con 40.000 habitantes, con infraestructuras horrorosas, según dijo textualmente, porque con cuatro gotas el agua llegaba al tercer escalón del ayuntamiento. Pero hoy se ha invertido muchísimo dinero y ha tenido la suerte de poder participar en ello. Yo le agradezco mucho la insignia porque al final es reconocimiento a una vida. Llevo prácticamente toda mi vida laboral trabajando en este ayuntamiento, 35 años es prácticamente media vida, ¿no? Aquí, bueno, entré con un pueblo que tenía 40.000 habitantes, un déficit de infraestructura horroroso. Yo creo que ya nadie se acuerda cuando cada vez que llovía cuatro gotas el agua llegaba al tercer escalón del ayuntamiento, como otras muchas cosas. Se ha invertido muchísimo dinero, a mí me ha tocado por suerte participar en eso. Hemos hecho infraestructuras de todo tipo que probablemente en otro trabajo no podría haberlo hecho, tanto de carreteras como de abastecimiento, saneamiento, depuradora, esas instalaciones deportivas, nos metimos con el tema de la playa, he llevado servicios, pero un trabajo que en cualquier otra empresa tampoco lo puede haber hecho. He tenido un gran equipo, pequeñito, siempre pedía más y nunca me lo daban, pero tras que trabajamos juntos, yo creo que nunca hemos tenido malos rollos, hemos sido dentro de lo que cabe una familia trabajadora de trabajo, pero una familia. Y bueno, por rememorar, puedo decir que hemos sido pioneros en muchas cosas, por ejemplo, la bandera azul, fuimos los segundos porque la primera convocatoria no llegamos, era una cosa que no se creía nadie. Luego, por ejemplo, fuimos los primeros en conseguir los diplomas de seguridad y salvamento, de playas accesibles, cuando en otras playas que se supone tienen mucho más nombre no se hacía. Nos metimos con el tema de, por ejemplo, los temas eléctricos, que ahora mismo el Gobierno está hablando de sacar una ley para empezar a las reducciones de los consumos. Eso lo hicimos nosotros hace ya más de 10 años. Sacamos un concurso para montar una S, que es una empresa de servicios energéticos, que, por ejemplo, era el apoyo para esas reducciones. Sacamos el alumbrado público, nosotros propusimos un ahorro del 40%, al final llegamos a un 60%, no se lo creía nadie. De hecho, muchas veces nadie ha dado un duro por nosotros y se creía que estábamos todos locos. Pero ahí lo hemos conseguido.
y yo creo que poco a poco hemos mejorado este pueblo. Ahora son 80.000 habitantes y la infraestructura que tiene Delbo no son comparables. Y simplemente darle las gracias a todo mi equipo, a todo el ayuntamiento, y voy a dar las gracias al alcalde, en representación de los otros alcaldes que también he tenido, que todos más o menos hemos coincidido en llevar este pueblo adelante. Hay que resaltar que Francisco Vélez Canzobre se jubiló hace unos meses, después de que iniciara sus servicios en el Ayuntamiento de Chiclana en el año 1986. En este sentido hay que reseñar su trayectoria como ingeniero municipal en la Delegación Municipal de Obras, aunque también ha realizado trabajos en las empresas municipales Emsisa y Chiclana Natural.